Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Una vez más con ustedes aquí en La Mira TV, con su programa Nuestra Gente. En este programa en el cual hemos estado recopilando valiosos elementos de carácter histórico, familiar, social y de gran amistad. En esta ocasión, célebre por cierto, está con nosotros la distinguida maestra Rosa Carolina Méndez de Lecuanda. Seguramente que usted la conoce mejor como, cariñosamente siempre le hemos dicho desde lejanos tiempos, la pichona. Seguro que la conoce, seguro que la recuerda. Y yo la recibo con mucho gusto y con mucho amor. Pichona, qué gusto me da que estés aquí con nosotros. Igualmente, Luis, encantada de verte y de que estés en tu casa. Para mí es un honor platicar contigo. No solamente porque hemos sido amigos durante tantos años, desde que éramos niños prácticamente. Bueno, sí lo éramos. Yo tendría unos 11 años y tendrías unos pocos menos. El caso es de que lo principal de este encuentro es rendir un cariñoso y muy sincero homenaje a tu señora madre, la preciosa maestra Rosita. Rosita Méndez. Ella Aguirre de Méndez. Rosita, para todos los que cursamos la escuela secundaria con el profesor Migoni, no la escuela Migoni, con el profesor Héctor Migoni, ella era la maestra de inglés y nos daba clase como si fuera nuestra mamá. Así, entre pequeños regañitos. ¿Por qué? Porque no cumplíamos con la tarea, porque no nos aprendíamos los verbos, o simplemente por estar practicando en clase. Pero ella siempre lo hacía de una manera muy, muy maternal. Todos la recordamos con ese cariño. Doña Rosita, ilustre maestra, pero no solamente era maestra de inglés en la secundaria. Ella tiene una trayectoria preciosa, pero de lo cual la pichona nos va a hablar. Pichoncita, tu mami es para nosotros un tesoro de recuerdos, ¿eh? Oh, muchísimas gracias, Luis. ¿Quieres que te platique? Sí, por favor, sí, cuéntanos todo. ¿De dónde era tu mami? ¿Dónde nació? Bueno, mi mamá nació, voy a decir la verdad, ella me decía, no digas, cuando yo me muera vas a hablar. ¿Por qué? Porque así va la historia y me he preguntado mucho, digo o no lo digo, pero sí, ya se murió mamá, se murió mi hermano, se murió. Hay descendientes, claro, los nietos, pero que no saben nada de la historia de mi madre y la única que queda soy yo. Entonces, sí, Luis, mi mamá, la familia de mi mamá, los Aguirre, todos sus hermanos, y los abuelitos, mis abuelitos eran de México, eran mexicanos, 100% mexicanos, el abuelito nacido en Chihuahua, uh-huh. La abuelita era de Cumpa, Sonora, pero en aquellos años, en los siglos, 1800, sí, claro, ¿verdad? Que se podía cruzar la frontera así, como hacía Cantinflas con el burro, ¿verdad? Con pasaba, se acaba. Entonces, allá se conocen los abuelitos, se casan y forman su familia. Ajá. Toda esa generación, entre ellas mi mamá, nacieron en Estados Unidos. Ajá. Nacieron, los mayores, fueron 8 hijos, los mayores nacieron en Bisbee, Arizona, y los más chicos en Douglas. Ajá. Mi mamá le tocó nacer en Bisbee. Entonces, es Arizona todo eso. Arizona, ¿no? Sí. Vienen a México, pero siempre les hablaron español. Ah, claro. Entonces, ellos entendían perfectamente bien el español. No lo hablaban, decía mi mamá, pero lo entendían, ¿no? Y cuando iban a la escuela era muy curioso esto, porque el abuelo le decían el mexicano, ahí en esa región. Seguro. Entonces, el 15 de septiembre les ponían la banda, ¿verdad? Sí. Para que fueran, que se notara que eran mexicanos. Vienen a México cuando la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. ¿Verdad? El abuelito no quiso que sus hijos mayores, varones, se fueran a la guerra. Claro. ¿Sí? Porque lo más seguro es que se los hubieran llevado. Entonces, la idea del abuelo era irse
a su tierra natal, o sea, Chihuahua, pero por X razón no pudieron y vinieron a dar a Mexicali, uh-huh. en la época del coronel Cantú. Ah, entonces fue cuando la Primera Guerra Mundial. Ah, la Primera, sí, no sí, sé. Sí, la Primera, la sí, porque eso empezó en el 14. Ah, ok. Y el coronel Cantú llegó aquí el 15. Uh-huh. Ah, ok. Entonces, mi mamá, que era la cuarta hija, primero el tío, el hermano Manuel, luego era José, luego era Reinaldo, luego fue mi mamá, luego fue Esperanza, luego fue Bella, luego fue Armando y el último Jesús Raúl. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? ¿Cuántos? Pues en aquella época las mujeres tenían muchos hijos. Sí, sí, es ¿verdad? Cierto. Las familias grandes. Grandes. Sí. Y el hombre se dedicaba realmente a trabajar. Pues sí, bueno, y la mamá también. Sí, pero en la casa. Pues oye, ¿qué más trabajo? No, hombre, qué barbaridad. Sí. Yo creo que trabajaba más ella que él. Sí, ¿verdad? Entonces llegaron a Mexicali y ahí forman su hogar. No sé en qué año murió el abuelito. Él fue el primero en morir. Uh-huh. Y se queda la abuelita con sus hijos. No podían trabajar porque eran ciudadanos americanos. Entonces todos le pidieron a la abuelita. Pero hijos de padres mexicanos. Pues sí, pero así era, así me platicó mamá. Uh-huh. Entonces le rogaron a la abuelita que fuera a registrarlos. A registrarlos. Y que dijera que habían nacido en Chihuahua. Ah, bueno. Entonces todos actas extemporáneas nacidos en Chihuahua, Chihuahua. Ah, ¿verdad? Es válido, claro. Bueno, es así como mi mamá tiene su acta de nacimiento de Chihuahua, uh-huh. y siempre me recomendó que yo no dijera que era... 23 de noviembre de 1902. Uh-huh. 80 años duró en 80 este lugar. Años, sí. Sí. Y entonces... ¿Y a Ensenada cómo llegaron? Bueno, empieza a trabajar en Mexicali y yo creo que ha de haber sido por los años 30 que conoce a mi papá. Ajá. Porque en aquella época venía la compañía de teatro de doña Virginia Fábregas. Uh-huh, a Ensenada sí. No llegaban porque era pueblito muy pequeño. Sí, sí llegaron una vez. ¿Sí? Sí, ahí al Teatro Centenario, pero estamos hablando de eso. Ah, ok. Años. Entonces, en esa compañía traía doña Virginia a dos galanes jóvenes. Ah, claro. A su propio hijo, don Manuel Sánchez Navarro Fábregas. Sí. Y a Emilio Méndez Cantú, que era mi padre. ¿Verdad? Sí. Entonces, mira, de eso es un punto muy interesante. Vamos a tener que suspender un momentito la plática porque tenemos un pequeño espacio comercial, pero regresamos. Estamos en su programa Nuestra Gente y estamos platicando muy amenamente con Rosa Carolina Méndez Aguirre. De Méndez Aguirre. Y regresamos enseguida para continuar platicando acerca de la obra y vida de la ilustre e inolvidable profesora Rosita Aguirre de Méndez. Volvemos. Programa de entrevistas empresariales que te mantiene al día de la información más relevante sobre economía y emprendimiento. Acompaña a Arturo López Juan todos los jueves en punto de las 6 de la tarde solo por En La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Información que te ayudará a cuidar tu salud y llevar un mejor estilo de vida. La puedes encontrar en La Hora de la Buena Salud con Ignacio Beamonte y Luis Mario Lamadrid Moreno. Para todo mal, un remedio natural. Todos los lunes en punto de las 6 de la tarde solo por En La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Ochentos Pizza, un lugar de ensueño en San Antonio de las Minas. Ahí alimenta su espíritu y deleita su paladar. Pizzas exclusivas de diseño original, deliciosas pastas al dente y señoriales ensaladas. Brindamos con lo más selecto de nuestros vinos regionales, todo ante el majestuoso panorama del Valle de Guadalupe, envueltos en la magia contagiosa de su ambiente musical. Esto es Ochentos Pizzas, que le brinda lo mejor de la vida en San Antonio de las Minas.
Y bien, amigos, ya estamos de regreso para seguir escuchando a la pichona, Rosita Carolina Méndez. Y nos quedamos en que ya por los 30 tu mamá conoció a tu papá. Así es. Y bueno, se conocieron, la conquistó, le gustó la muchacha y se casan. Muy hermosa, muy bonita, vean las fotografías. Se casan en Mexicali y se muere la abuelita y ya cada uno de los hermanos pues cogió su rumbo. Y mi madre se casa con mi papá, creo, se debió haber casado yo creo en 1932 o 31, porque mi hermano Emilio nació en el 33, ¿verdad? Sí. Y ya mi madre se lleva a su hermana, que era menor, esa es Bella, con mi papá, de luna de miel. Ajá. Y se van de luna de miel a Estados Unidos, en fin. Y luego radican en creo que en Guadalajara primero. Ajá. Radican en Guadalajara. Después, como él era hombre de teatro, ya para ese tiempo ya no estaba con la compañía de Doña Virginia, sino que él había formado su propia compañía, ¿verdad? Uh-huh. Y andaban viajando por la República. Vienen en Guadalajara, nace Emilio, uh-huh, mi hermano, y vienen a dar acá a Sonora, a Hermosillo, donde me mandan traer a mí, así que ya me iba a ser sonorense. Ahora me explico por qué eres tan buena declamadora, sacaste a tu papá. Gracias, Luis. Yo creo que a los dos, porque mamá declamaba también. ¿Ah, sí? Sí, nunca mamá me tocó escucharla. Sí, 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 declamaba. Y bueno, ¿me brinco a lo de mi mamá o hablo de Sonora? Lo de Sonora, ok. Entonces está en Sonora, mi papá se va a la Ciudad de México a buscar personal para formar su compañía de teatro y por X razón ya no se vuelven a reunir después, fechas ahí no me las sé. Entonces mi mamá necesita trabajar y el papá pues le decía ahorita no puedo enviarte dinero ni mandarles para que se vengan. Entonces estamos ahí, no es cierto, perdónenme, nos vamos a México y mi mamá y yo nací en México. Ah, te tocó nacer en me México. Me tocó nacer, me encargaron en Hermosillo, pero nací en México hace muchos años. El 23 de mayo de 1936, ajá, hace muchísimo tiempo, ya voy a cumplir 83, qué barbaridad. Entonces, después regresa mi mamá, mi papá le promete que después nos va a recoger, y está en Sonora, otra vez, en Hermosillo. Ahí, pues no tiene trabajo. Uh-huh. Estaba de presidente el general Abelardo Rodríguez. Ajá. Y don Abelardo platicaba a mi mamá, había sido amigo de ella y de los muchachos de su época en Mexicali. Ajá, cuando pues era sí, soldado, cuando era militar, jefe político aquí, sí. Militar. Uh-huh. Y entonces se le ocurre escribirle una carta, ¿verdad? Uh-huh. Y yo no sé si ustedes saben que ese presidente era nacido en Estados Unidos. Entonces le escribe en inglés, my dear friend, ¿verdad? Y le dice que está en Hermosillo, que no tiene trabajo y que se le puede ayudar. Y manda la carta y me platicaba ella que nunca pensó que le iba a contestar. Oh, pues hombre. Le contesta y era su paisano, y le manda un no sé, telegrama o le habló por teléfono, lo que haya sido, al gobernador de Sonora, diciéndole que se ponga a las órdenes de la profesora Rosa Aguirre, ajá, su gran amiga, sí, lo que ella pida. Mira, qué bien, qué bárbaro. ¿Pero qué crees que pide mi madre? Cuando llega una limusina y yo a la casa que ella ocupaba, y ¿no? La amiga del gobernador, que quién sabe qué tanto, ¿no? O del presidente de la República. Presidente de la República. Entonces, pues mi mamá le pide una plaza de maestra rural. Mira. Fíjate nada más. Qué barbaridad. Qué humilde era mi mamá. Entonces le dan la plaza de maestra
y trabaja en Sonora una temporada, y fue maestra de una escuela que fue muy famosa, que se llamaba la J. Cruz Gálvez, para señoritas. Ya no existe esa escuela. Y también dio clases a los presos de ahí, de Hermosillo, ¿verdad? Y los enseñó a elaborar salsa picante. ¡Ah, caray! Para que les ayudaran a sus familias. Oh, ¡qué barbaridad! Y formó una orquesta. ¿También? Sí, también. También ahí lo dice Everto. ¡Qué barbaridad! Entonces, ya después viene a Mexicali, deja ahí el estado de Sonora, se viene a Mexicali, y ahí en Mexicali también empieza a trabajar en el campo, como maestra rural, después en la ciudad de Mexicali, y en 1938, creo que sería en el 38, a ver, no antes, porque yo he de haber tenido, nací en el 36, sí, en 38, unos dos años, viene a Tecate. Y en Tecate funda el Jardín de Niños Estefanía Castañeda, que está pegado, muy pegadito a la línea. A la línea, a la línea, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pues ella, siendo muy inquieta y habiendo sido esposa de un hombre de teatro, para ayudarse a tener ingresos para la construcción del edificio, porque primero fue conseguir el terreno, ¿verdad? Y luego el edificio. Desde los cimientos. Desde los cimientos, sí. Mira nomás. Entonces, invita a los padres de familia para que le ayuden. Y Tecate era muy pequeño. Era muy pequeño. Y las mamás, me platicaba ella, me daba mucha risa, que decían, la señorita Rosita está loca. Porque cómo quiere que niños chiquitos vayan a la escuela, mierda, ¿verdad? No, más. No, entonces no ella, se usaban los no, jardines. No. La gente no mandaba a un niño de 4 años al jardín, no, ¿verdad? No existía. Entonces ella pasaba de casa por casa en la mañana temprano, saludaba a las señoras, levantaba a los niños, los bañaba, les daba desayuno, los vestía y se los llevaba a la escuela. Cuando llegaba al jardín, pues ya era casi mediodía con sus alumnos, y ese rato que estaba con ellos, se ponía a trabajar intensamente con los niños. Ay, que no cabe duda. Para diciembre, invita a los padres de familia para que los vean lo que saben sus hijos. Qué loable labor. Sí. Vamos a tener que hacer otro pequeño corte, vamos a regresar enseguida y seguimos hablando de las proezas logradas por su afán de superación de la maestra, inolvidable maestra Rosita Méndez de Aguirre. Regresamos. Rosita Aguirre de Méndez, perdón. Siempre me entero. Volvemos. Ochentos Pizza, un lugar de ensueño en San Antonio de las Minas. Ahí alimenta su espíritu y deleita su paladar. Pizzas exclusivas de diseño original, deliciosas pastas al dente y señoriales ensaladas. Brindamos con lo más selecto de nuestros vinos regionales. Todo ante el majestuoso panorama del Valle de Guadalupe, envueltos en la magia contagiosa de su ambiente musical. Esto es Ochentos Pizzas, que le brinda lo mejor de la vida en San Antonio de las Minas. Porque recordar es volver a vivir. En Imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan y deja que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búscanos en Facebook o llámanos. Atesora tus mejores recuerdos en Imaginarte. Una mesa de análisis con la información más relevante sobre las noticias locales, estatales y nacionales. Es llevada a ti por los periodistas Arturo López Juan, Víctor Alarcón Requejo y Enoch Santoyo Cid. Todos los lunes y jueves a partir de las 8 de la noche solo por En La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada.
Bien, amigos, ya estamos de regreso con la emoción de seguir escuchando la narrativa que nos está brindando Rosa Carolina Méndez, cariñosamente conocida como La Pichona, de acuerdo a lo que su mamá logró en aquellos lejanos tiempos cuando fundó en Tecate la primera escuela de preescolar, como se dice ahora, ¿no? Sí, sí. Jardín de niños. Sí. Así que en Tecate ya hizo esa... ese jardín. Ese, ¿sí?, jardín. Y los padres de familia, pues, ella les ponía obras de teatro, ¿verdad? Y ellos actuaban. Y ya logró la ayuda de la comunidad. No, no, claro que ya. Sí. ¿Y de ahí vino a Ensenada? De ahí se viene a Ensenada. Y yo estoy segura de que ella llegó aquí en 1940. Ajá. Uh-huh. Digo, llegamos. Ah, claro. Con mi hermano y yo, ¿verdad? Sí. A Emilio, el Pichón. El Pichón. Y tú. El Jardín de Niños Juan Jacobo Rousseau, hasta donde yo sé, uh-huh, tenía un año de fundado. ¿No lo fundó ella? No lo fundó mamá. Ella siempre quiso saber quién, pero no tuvo ninguna documentación. El Juan Jacobo Rousseau estaba ubicado en ese tiempo en la esquina de Obregón y Sexta. En la pura esquinita, ahí ocupaban dos salones, dos casonas en las cuales empezó el Jardín de Niños Juan Jacobo Rousseau, que ahora ya lo cambiaron de lugar a la Gastelum y Sexta. Luis, yo no quiero, ¿cómo decir? Decir que no fue así. Hasta donde yo sé, te voy a platicar la historia que yo sé. Hasta donde yo sé, ese jardín estaba en el parque. Por eso, en el parque. Ah, en parque la esquina de Sexta y Obregón. Ah, ok, sí, ok. Entonces yo estaba mal. Y sí, dos casetas de madera, que eran de caminos. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Bueno, entonces tenía un año, entonces mi mamá empieza a trabajar ahí, no sé cuántos años, hasta como Ensenada era pueblo chiquito, sí, ¿verdad? Dice que no había terreno donde se ubicara. Fíjate lo que es ahora. Cuando le pidieron que dejara el parque, pues no sabía dónde. Entonces el profesor Holguín, que era el inspector escolar, sí, que eran, sí, poquitas, sí, escuelas primarias, le dijo, no te apures, Rosa, nosotros te vamos a, yo te voy a ceder parte del terreno de la Corregidora. Uh-huh, entonces sí, se vinieron, ese terreno era de la Corregidora. Sí, sí. Entonces ahí se quedó el Juan Jacobo Rousseau. Lo que sí le tocó a mi mamá es el edificio. Y que también le trabajó muchísimo para el salón de actos. Sí, que incluso funcionó después como un pequeño teatro. Uh-huh, sí, sí. Y y también cuando ella estuvo en Mexicali, me voy a ir un poquito más atrás, también trabajó en la cárcel. Uh-huh. Entonces, cuando se viene a Tecate, los presos de la cárcel, sí, en un periódico que se llama Vanguardia, bueno, ya estaba en el archivo histórico, uh-huh, le piden a las autoridades educativas que porque regresen a la maestra Mexicali, porque ellos la quieren tener allá. Ay, sí. Sí, la echan de menos, claro, los presos. Uh-huh. Y hasta donde yo sé de esa historia, creo que es todo. A lo demás que te puedo platicar, ya se quedó mi mamá a vivir aquí. Nosotros crecimos aquí, fuimos alumnos de ella en el jardín y después yo en la Corregidora, Emilio en la que se llamaba Progreso, ¿te acuerdas? Sí. Era la Progreso, así se llamaba. Sí. Y ¿qué más? Mi mamá en aquella época, voy a hablar un poquito de política, no había más partido era territorio en aquel tiempo. Que era el PRI, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ella siempre iba al PRI, ¿verdad? Uh-huh. Y me llevaba con ella. Yo no entendía nada. Pues no. Pero me decía, mijita, de aquí salen los gobernantes. Sí. Y tiene uno que conocer, porque yo como maestra tengo necesidad de que me ayuden, uh-huh, las autoridades. Y por eso... Aquí era territorio federal, por cierto, desde luego. Y todos los gobernantes eran nombrados desde el centro del país, ¿no? Hasta que esto dejó de ser territorio para convertirse en estado y ya todo lo demás. Y entró entonces como maestra de inglés a la secundaria, que en aquel tiempo era la, pues decía secundaria federal diurna 17B, porque el calendario era
tipo B. Sí, era A y B. Sí. A era en México y B era acá. Ahora ya es todo igual. Aquí empezaban las clases en septiembre y en México empezaban en febrero. En enero. Era la gran diferencia. Pero ella siempre impartió el inglés a todos nosotros. Malos alumnos, por cierto. No es cierto. Pero ella es una excelente maestra. Me acuerdo que cuando íbamos en tropel, digo yo, hacíamos excursiones varias veces al zoológico de San Diego. Me tocó ir dos o tres veces. Pues la secundaria no entera. En aquel tiempo la secundaria tenía 125 alumnos en total por los tres grupos. Fíjate. Y ella era la mamá de todos. Y ella los llevaba. Sí, ella se hablaba inglés, pues, sí, claro. ¿No? Era la traductora oficial. Te voy a hacer recordar, porque yo creo que sí lo sabes, esta historia, muy pequeñita. Cuando ya estaba en la secundaria, bueno, allá donde la Progreso, sí. ¿Verdad? Una mañana. La 10 y Ruiz, para los que sí, no saben. Una mañana. El profesor Migoni, en paz descanse, se daba vueltas porque cuidaba mucho su sí. escuela. Uh-huh. y ver, también cuidaba mucho a los alumnos, sí, porque sí. tenían que portarse muy bien, sobre todo si traían el uniforme, cuidado. No digas. Los castigaba. Sí, claro que sí. Entonces, esa mañana creo que era un sábado, y estaban viendo por ahí Migoni, y se encuentra que están jugando, no sé qué está, cartas creo, estaban jugando López Marín, Armando López Marín, Jorge Holguín, el hijo sí. del profesor, el Pichón, Memo Carballo, en paz descanse, no, sí. y los regaña y los arresta. Era el término. Entonces, por ahí alguno de ellos escribió una canción, ¿no te la sabes? No. Pero te la voy a cantar, creo que era un domingo. Y dice, un domingo en la mañana antes de ir a Mission Beach, los encontraron jugando al Gordo y López Marín. El Gordo era Memo. Sí, Memo Carballo. Y sí. los que estaban mirando también pagaron el pato por culpa de ese chaparro que le dicen... El sotaco. Ahora ese era el profesor Holguín. El profesor Migoni, claro que sí. Migoni, perdón. Sí. Ay, Pichoncita, cuántos recuerdos. Yo creo que va a haber necesidad que nos permitas hacer en otra fecha, otra plática como esta. ¿Cómo no? Estuvo deliciosa, como siempre, recordando a esa inolvidable maestra, Rosita Aguirre de Méndez. Muchas gracias, Rosa Carolina. Y te agradecemos infinitamente, y yo digo en nombre de todos los ensenadenses que tuvimos el privilegio de conocerla. Muchas gracias, y hasta muy pronto, espero yo. Al contrario, Luis, muchísimas gracias, y que me hayas dado la oportunidad primero de abrazarte, de recibirte en tu casa, y luego hablar de mi mamá, porque me emociona muchísimo hablar de mi mamá. Claro que sí. Me da mucho gusto. Amigos, por hoy es todo. Esperen posteriormente otra charla tan amena como esta con Rosa Carolina Méndez, la maestra, querida como querida amiga, inolvidable compañera, la Pichona. Gracias. Muchas gracias.